Un refugio de montaña. Lo que tus ojos quieran ver. Nacieron en el tiempo en el que los espíritus de los montañeros necesitaron resguardarse y cobijarse de las inclemencias y del miedo. En un principio, simples cabañas que contaban con puerta, techo y un camastro para descansar esfuerzo y pensamiento. Un simple habitáculo común a compartir con otros seres de igual sentir y caminar por los senderos descalzos del universo. Con el paso del tiempo y de los pastores de majada como protectores de los valores de los refugios de montaña, recogieron el testigo bajo el firmamento del cielo los guardas de refugio. Seres peculiares, con una forma de vida extraña y de difícil comprensión. Más aún casi imposible de entender para el nuevo orden social del confort. Guardas de refugio sin más,
que continúan siendo los custodios de los valores originales y desnudos de las montañas. El refugio de Andana está en el término municipal de Cillerío de Líbana, que pertenece a Cantabria. Está a 1.725 metros de altitud y hay dos accesos, uno es por Vejes y otro es por Sotres. En teoría es un recorrido circular que pasa por todos los refugios, con tres modalidades diferentes. El anillo Vindio, el anillo Extrem y el anillo Tres Macizos. Entonces el anillo de picos es una idea nuestra para, más que nada, potenciar que la gente conozca a fondo los picos de Europa pasando por los refugios. Que vea diferentes tipos de paisaje, dependiendo del macizo donde esté, dependiendo del refugio donde esté. Cada refugio tiene una historia, cada guarda puede contar una historia. Bueno, evidentemente el anillo de picos va cada día más, ¿no? Es un recorrido realmente espectacular. Entonces, claro, la gente está maravillada del recorrido del anillo. Entonces yo creo que en un futuro será una ruta súper consolidada en cuanto a montañeros y en cuanto a corredores. Este macizo es un macizo muy bueno para el esquí de montaña, primero por poco riesgo de aludes que hay por la vertiente norte del macizo oriental. Hay de muchos tipos de dificultad, tienes desde esquí extremo hasta esquí relativamente fácil. Pues el anillo de picos, bajo mi punto de vista, es una manera única de conocer todos los refugios del entorno de picos de Europa. Pues ahora mismo estamos a 1.300 metros de altura en el refugio de la Terenosa, a 2 horas de camino del refugio de Urbiello. Pues yo creo que una de las principales es el trato familiar, porque aquí, por muchos que sean, más de 20 no son. Y entonces eso, pues, se considera familia. Bueno, guardar un refugio en picos es tener una dedicación, en algunos momentos, plena al trabajo y el cariño a estas montañas. Que es un refugio grande, es decir, una instalación grande, y obviamente que tiene el Pico Urbiello aquí detrás, que si no, no vendría casi nadie. Habría otros refugios y otras zonas más bonitas, pero el Pico Urbiello es único y vienen a eso. El refugio de Urbiello se encuentra situado en el macizo central, a 1.960 metros, en la vertiente norte de Picos de Europa, en el concejo de Cabrales. El anillo de picos ahora mismo es uno de los proyectos que se hizo sin financiación ninguna y gracias solamente a la colaboración de todos los guardas de los refugios de Picos de Europa. Pues yo creo que bastante. Es una de las pocas cosas que a lo mejor en el Parque Nacional tiene futuro.
y ya no solamente viendo estos dos o tres últimos años, la cantidad de gente internacional, francesa, portuguesa, sobre todo en la zona, digamos, más mediterránea. El refugio de Cabrón está en los picos de Europa, en el macizo central. Es el más aislado de la península ibérica. Pues yo creo que la nieve de picos primero comenzó en Asturias como una pequeña ruta. Se fue conociendo en España y ya viene mucha gente del extranjero con guías a hacer exclusivamente el anillo de picos. Yo lo nombraría como remoto, único, y otra palabra por decir, inaccesible. Vega Diario se encuentra en el macizo occidental de los picos de Europa y digamos que localmente pertenece al concejo de Onís. El anillo de picos, bueno, pues la manera de facilitarle a los montañeros un circuito, que no es nada fácil por lo que se ve, pero de alguna manera hacerles un circuito para que pudieran conocer los picos de Europa en su totalidad, ¿no? Y todos los refugios. Se trata un poco de unir los refugios para que se conozcan todos, para que, bueno, se conozcan los tres macizos de Pico de Europa, que creo que es lo que hay que conocer. Esto falta el perejil, pero perfecto. Hombre, yo le veo un futuro más prometedor del que está teniendo, ¿no? El parque no termina de arrancar para facilitar algo que yo creo que debería ser ya algo evidente y hecho ya desde hace tiempo, que es la señalización del circuito. Pero es un sitio encantador, es precioso, aquello tiene unas vistas espectaculares, tiene posibilidades de asomarte a muchos miradores que hay por allí, la puesta de sol es espectacular, el amanecer es espectacular por aquellas playas de Cantabria, con ese mar de nubes en el Cares, con ese macizo central sobresaliendo por encima de las nubes, no sé, aquello es espectacular, aquel rebeco que se cruza ya en agosto, despistado, uno solo, que pasó el otro día. Estamos en el Parque Nacional de los Picos de Europa,
en el macizo occidental y ubicado justamente en el Valle de Sajambre. El Anillo de Picos es un circuito por un recorrido, un itinerario de montaña por los macizos de picos de Europa, que son tres: occidental, central y oriental. Es un circuito un poco extremo. Nosotros en la publicidad ponemos que posiblemente sea el recorrido de montaña más duro del mundo, no nos quedamos cortos. Vegabaño está en Castilla y León, en los picos de Europa, en el Valle de Sajambre. Bueno, bien. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Hermoso! Escaleras de máxima seguridad. Estamos colocando una placa de termosifón para calentar agua. Aquí el agua viene muy fría y gastamos mucho gas, ¿no?, en calentarla para las duchas y para la utilización del agua del caliente refugio. Pretendemos consumir menos butano, rompiéndole el frío con la placa al agua, metiéndola a un bombo y del bombo al calentador. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el Anillo de Picos simplemente es un circuito que ya estaba hecho. Eran rutas clásicas entre refugios y simplemente le hemos puesto un nombre y hemos facilitado un poco al montañero a que ya tenga hecho y organizado toda su ruta. El refugio de Collado Germoso se encuentra en la parte leonesa del macizo central de los picos de Europa, justo encima del valle de Valdeón, a 2.064 metros de altura, en un balcón con unas vistas increíbles del macizo central. ¡Venga, más! Esa la lanzaste ya con un poco más de ganas, ¿eh, cabrón? El Anillo de Picos nace con un proyecto para unificar a todos los refugios de picos de Europa. Nos dimos cuenta de que teníamos un diamante en picos, no solo por todo lo que es el parque, que es una verdadera belleza. Se cogió con mucha ilusión y con muchas ganas y es verdad que está sacando cosas muy bonitas, la verdad. Es precioso ver gente llegar a los refugios, reconocen cada... Somos muy diferentes unos de otros, ¿no? Cada uno tenemos nuestro encanto y eso hace del anillo algo muy, muy variado. Collado Germoso tiene una peculiaridad de situación del refugio, sobre todo porque, a diferencia del resto que suelen estar en vegas o en house, en pozados, estás en el refugio y 50 metros más adelante tienes un cortado vertical y te da una sensación de estar literalmente colgado en un nido de águilas. Os presentamos, esta es la Pisoni. Es un invento que hemos tenido que hacer por el problema de la basura. Bueno, esta idea salió por el principal problema que teníamos de almacenamiento. Entonces, al tener una bomba hidráulica del hermano de Pablo, dijimos, coño, vamos a aprovecharla. Y inventamos este sistema para reducir la basura a lo mínimo que podamos. Y estamos en un lugar que es pura magia, una pasada. Eso que puede ser a alguien que no conozca. El Anillo de Picos es un recorrido que une todos los refugios y que permite a la gente desplazarse sabiendo que tendrá un lugar para quedarse
para ser aconsejados, para ser nutridos y para pasar un buen rato. Es el tema del agua para cocinar, para el fregar, todo ese tema. El tema del agua para beber hay que portearlo. Hay que portearlo. Ese tema es la mitad del gasto. La mitad del trabajo es el tema del agua. Porque habría lugares mucho más guapos y mucho más abrigados y más agradables de estar, que aquí cuando sopla, sopla. Pero eso al mismo tiempo permite que al fuera nunca cubría esto de nieve. Y tiene un guarda que es una pasada, que soy yo, que hago un pan maravilloso. Eso no lo vamos a poner, ¿no? No, habrá que poner. No, pero alguna cosa de esta sexy que tiene. Hostia. Le da la buena a tomar. Buen día, que no trabajamos bien a grabar, ¿viste? Nada, estos robales están todo el día tocándose las narices. Es que me siento muy tonto, tío. Vale, estoy centrado ya. Es que me siento muy tonto. Joder, es que...